Hola amigos, hoy les mostraré un programa renderizado bastante prometedor llamado Arion. Acá podemos ver ya está la interfaz abierta de programa, la versión 1.6. Actualmente ya está la versión 2.0 y próximamente saldrá la versión 2.4. Pero para conceptos de prueba solamente utilizaré esta versión. Acá dentro de la interfaz tenemos la configuración. La ventaja que tiene este motor de renderizado sobre la gran mayoría, por ejemplo, los motores de renderizado tradicionales solamente utilizaban el procesador para generar el render. Actualmente ya también hay motores de renderizado que trabajan con lo que sería la tarjeta de video o GPU. En este caso, Arion tiene la particularidad de que es un híbrido que utiliza tanto CPU como GPU para generar el render. Acá dentro de las opciones podemos ver que ya están habilitadas tanto la opción de tarjeta de video como procesador. El procesador de este equipo es un AMD FX 8350 de 8 núcleos y 4 cores por, perdón, 4 GHz por núcleos. Y estamos trabajando también con la tarjeta de video 2 GeForce GTX 660. Acá me aparece la opción que estaría habilitado CUDA. Entonces me da a pensar que este motor de momento solamente trabaja con tarjeta NVIDIA. No he hecho la prueba con ATI, pero deberíamos suponer que solamente trabaja con la configuración NVIDIA. Bueno, aquí ya está esto seleccionado, ya, o sea, está configurado, le digo que estamos bien. Y ahora voy a cargar una imagen que se puede, un modelo 3D de muestra que se puede bajar directamente desde la página oficial. Aquí ya la está cargando y una vez que lo abra automáticamente empieza a renderizarlo. Ya podemos ver cómo está generando esto una moto bien futurista que empieza a mejorar la imagen del proceso porque ya empezó a calcularlo. Acá si yo me empiezo a desplazar podemos ver que esto trabaja como en tiempo real. Aquí podemos desplazarlos y ya podemos ver cómo empieza a interactuar el programa inmediatamente. Ya empieza a trabajar tanto CPU como GPU para generar el render. Voy a darle un poquito más de resolución para que podamos ver más en detalle el modelo 3D y cómo se comporta el motor, el renderizador a resoluciones mayores. Y también voy a activar aquí una opción que me permite ver qué hardware está trabajando para generar la imagen. Acá podemos ver que están trabajando la GeForce junto con el procesador, como había mencionado que era un programa híbrido. Acá la información me indica la resolución de la salida de la imagen, ¿ya? Los pasos que está haciendo aquí, mientras mayor sea el número de pasos que vaya generando, la imagen va a tener mejor definición y el tiempo que se está demorando. Aquí podemos ver nuevamente cómo empieza su proceso de nivel renderizado. Empieza a definir la imagen por pasos. Bueno, aquí van 7 pasos, 9 pasos, y ahí cada vez se va viendo más definida. Haciendo pruebas con el programa, con las escenas de muestra, los resultados que se obtienen son bastante buenos y los tiempos son considerablemente breves. Si bien los programadores de esta aplicación indican que de la versión 2.4 que va a salir a futuro, trabajaría 2 veces más rápido que la versión 2. Entonces, hay muchas ganas de poder testear ese demo o esa aplicación cuando ya la liberen para poder ver qué tanta maravilla es el renderizador. También hay un plugin que permite utilizar este renderizador dentro de 3D Studio Max. Así que es, como se puede ver, tiene bastantes opciones que lo hacen bien atractivo para utilizarlo. Aquí también puedo, en esta versión
Puedo también utilizar alguna librería de materiales que ya vienen predefinidas y aplicarla directamente a la imagen. Por ejemplo, aquí le acabo de aplicar a la rueda un material transparente. Y podemos ver cómo empezó a procesar nuevamente la imagen. Voy a colocar lo mismo en la rueda trasera. De ahí va nuevamente a empezar el renderizado desde cero. Pero como podemos ver, el resultado es considerablemente rápido. Igual ahora se demora un poco más que antes, porque estos materiales son muy complejos con esta transparencia que tienen. Y acá imagino que esto es cáustica. Pero igual podemos ver que el resultado y la resolución que se está sacando es bastante bueno. Y podemos ver que recién llevamos 35 o 36 segundos de cálculo. Así que es un programa, por lo menos para mi gusto, es bastante interesante. Voy a cerrar el archivo y voy a abrir otra escena para que podamos probarla con otro archivo que también se bajó de la página oficial. Este sería un modelado de un pulpo 3D. También, como les dije anteriormente, cuando abre la imagen, automáticamente empieza a calcularla. Aquí podemos ver el pulpo y cómo también lo calcula bastante rápido, aunque igual la imagen de salida es pequeña, tiene poca resolución. De todas formas, con los materiales que tiene el modelo, aquí ya le di una resolución HDTV para que podamos ver cómo el programa empieza a trabajar. Y voy a activar aquí nuevamente que nos muestra el hardware que está trabajando la imagen. Aquí ya tenemos un resultado, diría, bueno, en solo 25 segundos de cálculo. Mientras más tiempo lo dejemos aquí, esto ya va a aumentar el número de pasos y la definición va a ir mejorando. Aquí podemos ver que ya con 40 segundos la imagen se ve bastante bien. Aquí tenemos dentro de la opción igual diferentes visualizaciones para poder aquí ver diferentes modos de interpretación el renderizado. En este caso se está usando aquí la de ambiente de oclusión. Esta es una versión un poquito más de baja calidad, en modo de renderizado. Y acá está la óptima. Dentro de las opciones también podemos pausar el proceso. Eso también es bastante cómodo en el caso que necesitemos hacer una pequeña pausa y después continuar el renderizado. Aquí ya lo está continuando. Bueno, ahora voy a cerrar la escena y les voy a mostrar unos cálculos hechos previamente, ¿ya? En este caso, en la moto que vimos anteriormente, que para esta prueba se hizo en resolución Full HD. Acá podemos ver que la prueba que se hizo a 5 minutos de tiempo con una GeForce GTX 660 más el procesador nos dio esta calidad de imagen a 5 minutos 50 pasos. Aquí estoy un poco más cerca y podemos ver que igual tiene grano la imagen, le falta más tiempo, pero a esta resolución diría que el resultado es bastante rápido. Solamente con 5 minutos de tiempo y tenemos esta calidad de imagen. También se hizo la misma prueba, pero utilizando las dos
GeForce. Lamentablemente no quedaron los tiempos aquí marcados, pero también era 5 minutos de tiempo. Aquí podemos ver solamente una GeForce y las dos GeForce. Podemos ver una mejora, una reducción en lo que sería el grano, porque bueno, combinadas hicieron un número mayor de pasos. También, como le había dicho, aquí este es un sistema híbrido en el que se puede usar tanto CPU como GPU, pero también se puede seleccionar que trabaje solamente CPU o GPU. En este caso también se hizo una prueba utilizando solamente las dos GeForce. Aquí se activó y podemos ver que en el tiempo de 5 minutos hicieron 71 pasos. Voy a acercar un poquito para que podamos ver la diferencia de 50 pasos con 71. Y finalmente también se hizo la misma prueba con 5 minutos de tiempo, pero con el procesador FX 8350. Acá podemos ver que el resultado es mucho más pobre, porque como lo había dicho anteriormente, la optimización viene ya por el lado de las tarjetas de video. En este caso, el procesador trabajando por sí solo hizo 18 pasos, ¿ya?, a relación de los 71 que hicieron las dos GeForce solas. Y bueno, y este debe haber sido mucho mayor que los anteriores. Lamentablemente no quedó el valor aquí. Aquí tenemos la muestra con la escena del pulpo. Con una GTX y la CPU combinados utilizando 5 minutos de tiempo, tenemos 73 pasos de cálculo, ¿no? Y con dos GTX, el resultado fue 114 pasos. Aquí, haciendo un zoom, podemos ver más claramente las mejoras. Aquí voy a apagar la imagen con las dos tarjetas GeForce, y aquí la voy a volver a activar. Y podemos ver, sobre todo aquí, poco la mejora con esta parte de acá, como mejora el grano de imagen, porque como tienen mayores pasos de cálculo en el mismo tiempo de 5 minutos. Aquí nuevamente la imagen del pulpo, pero una resolución de 6400 por 3600 píxeles, una imagen sumamente grande. Ya podemos ver mucho más detalles de la imagen. En este caso, para esta prueba se utilizó una tarjeta de video, la GeForce GTX 660, junto con el procesador, en un tiempo de 33 minutos. En este caso, con ese tiempo se hicieron 50 pasos para sacar esta imagen. Podemos ver que aquí igual algunas zonas falta más tiempo para que se definan mejor. Pero igual es bastante rápido el proceso, viendo que es una imagen tan grande y solamente con un equipo. Después se hizo la misma prueba, pero con las dos GeForce, y a un tiempo cercano a 2 horas y media. Acá podemos ver cómo ha mejorado sustancialmente la calidad, ¿ya? Porque aquí tenemos muchos más pasos que podemos ver una mayor definición, sobre todo aquí. Mejoró bastante. Y finalmente tenemos la moto, que también se hizo una resolución de 6400 por 3600. Aquí podemos ver que tiene mucho detalle. Si bien tiene bastante grano de imagen, hay que considerar que utilizando solamente una GeForce junto con el procesador, en 11 minutos se logró esta imagen a este nivel de detalle. Yo diría que es bastante rápido para la enormidad de resolución. Y después se hizo una prueba nuevamente a 11 minutos, pero con las dos GeForce. Podemos ver
una reducción en el grano,